Por favor, le rogamos tomen asiento para que el acto pueda empezar. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al solemne acto de graduación de la promoción 2013-2014 de la Universidad Europea de Madrid. Este año tengo la suerte de presentar este acto junto a Sandra Fernández, directora de la Sexta Noche y además antigua estudiante de esta universidad. Hola, Sandra. Hola, Luis. Buenas tardes a todos. ¿Sabes qué recuerdo este día? Como si hubiera sido ayer, recuerdo la emoción, recuerdo los nervios, recuerdo esa ilusión y han pasado 15 años. 15 años, así es. Lo que están viviendo ellos hoy, estos estudiantes, ya lo viviste tú. Así es, y para mí es una alegría y un verdadero honor estar esta tarde aquí y participar en este acto tan importante y emotivo. Pues no esperemos más. El acto va a comenzar. Cantico,
Del claustro pueden sentarse y descubrirse. Thank you.
Queremos agradecerles en primer lugar su presencia en este acto tan especial que reúne hoy aquí a más de 3.000 estudiantes y cerca de 20.000 familiares y amigos que les acompañan con motivo de la graduación de grado, posgrado y ciclos formativos de grado superior de la Universidad Europea de Madrid. Sandra, ¿sabes que es la primera vez que todos tenemos la oportunidad de participar en una graduación conjunta y que supone una ocasión única para que toda la comunidad universitaria comparta este momento en un lugar tan privilegiado como es este estadio? Efectivamente, y tanto es así que yo recuerdo cuando yo me gradué se hacía en distintos días. Sí, creemos que todos juntos somos mejores. Y por ello hemos pensado en este acto como la mejor culminación a vuestro paso por la Universidad Europea. Esperamos que sea una graduación emotiva y nuestros estudiantes la recuerden con mucho cariño como tú la recuerdas. Por cierto, ¿qué te dijo tu familia cuando hablaste con ellos y les dijiste que ibas a presentar este acto? Pues imagínate, cuando les llamé y les dije que la universidad quería contar conmigo para copresentar este acto, me dijeron, Sandrita, porque para ellos siempre seré Sandrita. Sandrita, estarás muy orgullosa, ¿no? Y yo les dije, no. Los que de verdad tienen que sentirse orgullosos son ustedes. Porque si he llegado hasta aquí, si pude formarme en una universidad como esta, es gracias a su esfuerzo, apoyo y sacrificio. Porque hoy no es solo la fiesta de los alumnos, también lo es de todos esos padres que han hecho posible que sus hijos estén aquí esta tarde. Sandra, estudiantes, familiares y amigos, el acto estará presidido por las siguientes autoridades. Miguel Carmelo, presidente de la Universidad Europea y CEO de Laureate International Universities Europa. Águeda Benito, rectora de la Universidad Europea. Vicente Vallés, padrino de la promoción. Emilio Butragueño, director general de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea y miembros del Consejo Asesor. Y una vez que conocemos ya quién preside, ¿por qué no nos cuentas exactamente en qué consiste el evento? Pues te lo voy a ir explicando, pero durante todo el acto. Pero te destaco que se trata de un acto académico, por lo que tiene un amplio despliegue ceremonial y basado en tradiciones incluso centenarias. No olvides que la universidad es una de las instituciones con más antigüedad. Como has visto, en primer lugar han entrado las comitivas del claustro y mesas presidenciales, formado por decanos, vicerrectores, profesores. ¿Y ahora? Pues ahora vamos a dar paso a los discursos institucionales de nuestro presidente y rectora. Además, Sandra, todo acto académico cuenta con un padrino que es una gran personalidad que ofrece una lección magistral a los estudiantes. Sin más, vamos a continuar con el acto. Señoras, señores, estudiantes, tiene la palabra Miguel Carmelo. Gracias, Sandra. Gracias, Luis. Buenas tardes. Supongo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el progreso social en el siglo XXI será fruto de la educación. Y para que esto ocurra, los legisladores, los académicos tradicionales y los empleadores deberían aceptar que la educación debe llegar a más gente y estar mejor conectada con el mercado laboral. En definitiva, debemos reinventarnos. Me gustaría dar a todos y cada uno de ustedes nuestra más cálida bienvenida a este acto de graduación 2014. Cálida por la ilusión, el cariño y el trabajo con el que docenas de personas hemos preparado durante muchos meses este día. Lamentablemente, las condiciones meteorológicas de hoy no son las más adecuadas para un evento de este tipo, ni es lo normal este tiempo en un mes de julio en Madrid. Por ello, hemos tenido que revisar la agenda del acto y algunas sorpresas que habíamos preparado podrían verse afectadas. A pesar de eso, deseamos de todo corazón que todos pasemos una maravillosa velada de graduación. En primer lugar,
bienvenidos a los verdaderos protagonistas de esta velada, los egresados. Felicidades por haber culminado hoy vuestros estudios con éxito. También quisiera felicitar a vuestras familias y amigos por el apoyo mostrado. En gran medida, nuestros estudiantes participan en esta ceremonia de graduación gracias a todos ustedes. Miembros del Consejo Asesor de la Universidad Europea, Carmen Posadas, Paco Román y Antonio San José, padrino de la promoción, gerente del Hospital Quirón, Emilio Butragueño, director general de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, amigas y amigos y, por supuesto, rectora y claustro de profesores. Bienvenidos a este acto que, de manera especial, celebramos en este lugar único y lleno de magia que es el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy me siento enormemente afortunado por estar aquí con todos ustedes, especialmente porque este año celebramos los 15 años que la Universidad Europea lleva trabajando por una educación de calidad en el seno de la organización Laureate International University. Permítanme que en este acto de graduación agradezca también y de manera muy especial la presencia de nuestros empleados y sus familias que nos acompañan hoy celebrando este aniversario. Todos ellos coincidirán conmigo en que trabajar en educación es lo mejor que le puede pasar a uno. En cualquier puesto, sea de profesor o de gestor, de administrativo o de jardinero, hay pocos empleos en el que se pueda sentir tan de cerca el estar trabajando por los objetivos más hermosos: los jóvenes, el futuro, la igualdad, el progreso social o la democracia, entre otros. Y finalmente, pero no menos importante, agradecer a todos los voluntarios, empleados y estudiantes identificados con camisetas negras de la Universidad Europea que hoy están trabajando para que este evento sea posible. Gracias de corazón de parte de todos. Han pasado ya 15 años. Éramos muchos menos de los que hoy somos. Apenas contábamos con 6.000 estudiantes, teníamos un solo campus y unas pocas titulaciones de grado. Pero lejos de quedarnos con los brazos cruzados, comenzamos juntos el cambio. Porque cuanto mejor es la educación, mejor es la sociedad. Hoy podemos decir que la Universidad Europea es líder en términos de empleabilidad e innovación. Superamos los 16.000 estudiantes y nos hemos convertido así en la universidad privada más grande de España. Somos pioneros en casi todo lo que hemos hecho. Una educación de calidad que toma como centro al estudiante, que completa los conocimientos con las competencias necesarias para ponerlos en práctica y con los valores imprescindibles para causar un impacto positivo en nuestros conciudadanos, estrechamente conectada con el ámbito profesional y con una clara orientación internacional. También debemos ofrecer a nuestros estudiantes unos valores sobre construir un futuro. La humanidad no se alimenta solo de lo instrumental, se fundamenta también en las creencias y en la ética. Los resultados conseguidos gracias a este afán de superación e innovación hace que nos sintamos muy felices con el trabajo bien hecho. Tenemos presencia en tres regiones: Valencia, Canarias y, por supuesto, en Madrid, donde la universidad cuenta con dos campus, uno en Villaviciosa de Odón y otro en Alcobendas, y también con dos clínicas en el centro de Madrid. El campus de Villaviciosa es de los mejores de Europa y está consolidado. El nuevo campus de Alcobendas va a ser un referente en España en la vinculación entre la formación universitaria y el tejido empresarial, que dará a los estudiantes la oportunidad de entrar en contacto directo con emprendedores, inversores y fuentes de financiación, así como con expertos asesores. Será un ecosistema de aprendizaje permanente. La Universidad Europea es hoy un referente en Laureate International University. Laureate es el mayor grupo de universidades en el mundo, con presencia en 30 países de los 5 continentes. Nuestras 80 universidades formarán este año a casi 1 millón de estudiantes en todas las áreas del conocimiento. Más de 80.000 personas trabajamos en Laureate. Los estudiantes que hoy se gradúan en la Universidad Europea de Madrid han contado con un amplio abanico de posibilidades para desarrollar parte de su formación en otros países, lo cual, estoy seguro, les ha proporcionado una gran ventaja de partida para enfrentarse al actual mercado laboral.
Permítanme ahora que me dirija a los estudiantes. Existen al menos dos tipos de personas, las que sueñan y las que no. De entre las primeras existen dos clases, las que sueñan dormidas y las que lo hacen despiertas. Y entre estas últimas, del mismo modo, existen dos tipos, a las que se le cumplen los sueños y a las que se le rompen por el camino. A mi entender, todos los estudiantes, por el hecho de serlo de cualquier edad, nivel o condición, se encuentran entre los individuos que tienen sueños y que sueñan despiertos. Egresados, habéis cumplido vuestro sueño y estamos orgullosos de ello. A partir de ahora os enfrentáis a un futuro por hacer y vosotros debéis crearlo. Y para ello deberéis enfrentaros al cambio, un cambio que pasa por aceptar la diversidad y hacerla compatible con la globalización, por conciliar progreso económico con cambio climático y desarrollo sostenible y, sobre todo, por ser emprendedores en el más amplio sentido. Seguramente el emprendimiento es la asignatura pendiente de la sociedad española contemporánea. La cultura al uso confunde muchas veces al emprendedor con un especulador que se aprovecha del esfuerzo de otros. Desde la perspectiva del modelo educativo tradicional, el emprendimiento sencillamente no existe. Lo ignoran los libros de texto y lo evitan los educadores. Sin embargo, casi todos sabemos que el empleo, los tan necesarios puestos de trabajo que contribuyan a paliar esta maldición que parece perseguirnos en forma de paro, solo pueden crearlo personas con ideas innovadoras en la cabeza y valor en el corazón para llevarlas a cabo. Y un último consejo para terminar. Aprended de vuestras experiencias personales y profesionales, de todos cuantos rodeen. Creced con vuestras caídas. Valorad la enseñanza y las oportunidades que nos brindan los golpes de la vida. Pensad entonces en todo lo que habéis recorrido, en todo lo que habéis conseguido. Y recordad qué es lo que queréis, qué es lo que un día os impulsó a estudiar la carrera en la que hoy os graduáis. Y no cejéis en el empeño de ser lo que deseáis. Cumplid vuestros sueños. Todos vosotros sois necesarios para un futuro mejor. Muchas gracias y buenas noches. Tiene la palabra Águeda Benito, rectora de la Universidad Europea. Estudiantes, profesores, señoras y señores, queridos compañeros y amigos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra presencia. Es un inmenso placer compartir esta tarde de verano, aunque puede que sea lluviosa, para celebrar el momento más emotivo que vive la Universidad Europea cada año, la graduación de nuestros titulados. Yo también quisiera, en primer lugar, darles las gracias a nuestros ya titulados. Gracias por haber elegido la Universidad Europea para cursar vuestros estudios de educación superior, por confiar en nosotros para ayudaros a cumplir vuestras ilusiones y hacer realidad vuestros sueños. Y, por supuesto, enhorabuena por haber llegado a esta meta tan significativa. Quiero agradecer especialmente el esfuerzo de los estudiantes más maduros, pioneros en entender esta necesidad de seguir siempre aprendiendo, así como el de los casi 800 estudiantes internacionales de 66 nacionalidades distintas que terminan sus estudios estos días. Dear international students, thank you very much for traveling so long distances, for making such a great effort to become part of our community. I really hope we were able to make you feel at home. Thank you for allowing us to bring the interculturality of a global world into our classrooms, for helping us to provide you and the rest of the students with a better education that will make you much more successful anywhere in the world. And of course, congratulations for having accomplished your university degrees. Quisiera reconocer también el papel de las familias, papel fundamental de las familias, de los compañeros de viaje que habéis renunciado pacientemente a compartir vuestro tiempo con quienes hoy se gradúan, y en particular el esfuerzo de muchos padres y madres que durante esos años se han sacrificado para ofrecer a sus hijos un futuro mejor. Gracias a todos y enhorabuena, porque parte de este mérito es vuestro.
Queridos estudiantes, estoy segura de que en esta universidad habréis adquirido todo el conocimiento técnico necesario de vuestras profesiones. Más que eso, espero que con nosotros hayáis aprendido a trabajar en equipo, a comunicar, a no dejar nunca de aprender. Acabáis vuestros estudios en un momento todavía difícil. Esperemos que efectivamente lo que se atisba sea el final de esta crisis económica y laboral sin precedentes. Pero permitidme en cualquier caso que os tranquilice, que ponga en valor vuestra formación y que os pida que sigáis esforzándoos. El último estudio sobre la empleabilidad de nuestros titulados habla por sí mismo. El 74% de ellos consigue empleo en menos de 6 meses y la satisfacción de los empleadores es muy, muy alta. Sin duda fruto de ese esfuerzo continuado por favorecer en vosotros la adquisición del conocimiento y el desarrollo de competencias y valores. Quizás no sea fácil, pero encontraréis el trabajo que necesitáis o crearéis vosotros mismos el trabajo que necesita la sociedad para que desde ya ejerzáis vuestra responsabilidad y contribuyáis al progreso y al bienestar global. Permitidme ahora que mencione a un colectivo de titulados cuyo impacto en la sociedad es especialmente relevante. Apenas hace unos días, nuestros primeros graduados en medicina han hecho el juramento hipocrático. Han adquirido esos compromisos que guiarán su vida profesional. Creedme, no hay nada que nos llenaría de mayor satisfacción que saber que cada uno de vosotros ha hecho su propio juramento hipocrático, que se ha comprometido con uno mismo o con una misma y con el mundo a ejercer su profesión desde la ética y la generosidad. Lleváis con nosotros varios años y durante ese tiempo han ocurrido muchas cosas en nuestra universidad. En este curso, 29 de nuestros estudiantes han podido optar a las becas de excelencia de la Comunidad de Madrid. En los campeonatos universitarios, los estudiantes de la Universidad Europea han ganado 3 oros en karate, bronce en salto de altura, plata en mountain bike y el equipo femenino de fútbol 7 se clasifica con el primer puesto en su grupo de la Liga Universitaria Madrid 2014. También hemos obtenido múltiples reconocimientos en investigación, ese arte de generar muchas preguntas y algunas respuestas que contribuyen a que este sea un mundo mejor. Un año más, nuestra Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es la primera de España en investigación. Hemos recibido premios a las mejores comunicaciones, a los mejores casos clínicos, a los mejores artículos científicos y patentes de utilidad entre el claustro de deporte, medicina y odontología. Este año, el equipo de profesores del Language Center ha ganado, entre más de 70 universidades de Laureate, el premio a la innovación docente David Wilson. También quisiera mencionar la obtención de más de una decena de premios por parte de los estudiantes y profesores de la Escuela de Arquitectura, una de las más reconocidas del ámbito nacional. Pero desgraciadamente este año también han ocurrido algunas cosas muy, muy tristes. Este curso ha fallecido el profesor de Ingeniería Ángel de Andrés. Y los estudiantes Nabil Escalante, Manuel Garrido, Javier González y Ramón Lara, todos ellos deberían haber estado aquí. Enviamos desde este acto tan simbólico nuestro cariño y apoyo a sus familiares y amigos. Queridos profesores, gracias por vuestra generosidad. Todo nuestro esfuerzo se ve más que recompensado en un día como hoy. Y se verá más cuando nuestros estudiantes sean los líderes de mañana. Eso mismo pensó algún poeta, solo que con más belleza en sus palabras. Muchos se lo atribuyen a Gabriel Celaya, algunos a Fermín Gainza. Quizás sea otro el autor de estos versos dedicados a vosotros, los profesores. Puede que alguno nos suene. Dice así. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada.
pero es consolador soñar mientras baja que ese barco irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Muchas gracias, profesores. Permitidme ahora que presente a una persona clave en esta ceremonia, a vuestro padrino, Vicente Valles, a quien por suerte podremos seguir viendo en televisión cuando cada día comparta con nosotros las noticias. Vicente Valles es un profesional ejemplar, un líder de opinión que representa los valores en los que esta universidad cree, el esfuerzo, la superación, la inquietud, el compromiso. Vicente Valles es un periodista especializado en información política nacional, aunque también ha cubierto, entre otros acontecimientos internacionales, todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1992. Vicente se licenció en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 1986, a la que siguió una brillante trayectoria profesional. Actualmente, ya lo saben, es el director y presentador del informativo de mediodía de Antena 3. Anteriormente fue el subdirector de Canal 24 Horas de Televisión Española, donde todos ustedes le pudieron ver como el director y presentador de La Noche en 24 Horas. Vicente ha sido también directivo en Telecinco y Telemadrid, 28 años de dedicación y crecimiento que comenzaron, os sonará a algunos, con una beca en la cadena SER y con un firme compromiso de ser lo mejor que pudiera. Seguro que valorarán todavía más el esfuerzo que ha hecho Vicente para estar hoy aquí cuando sepan que es atletista. Un ejemplo a seguir, un padrino en el que inspirarse, a quien quiero trasladar nuestro más sincero agradecimiento en nombre de la Universidad Europea. Queridos estudiantes, titulados ya, antes de dejaros con vuestro padrino, quiero recordaros que la Universidad Europea es y siempre será vuestra universidad. Buenas tardes y mucha suerte. Buenas tardes, presidente, rectora, profesores, decanos, responsables de las entidades colaboradoras, miembros del Consejo Asesor y, por supuesto, estudiantes y familiares que hoy estáis aquí viviendo una jornada especialmente feliz. Gracias por invitarme a participar en este acto tan emotivo para todos ustedes, un acto en el que se celebra la culminación de un reto, la culminación de un sueño. El de terminar con éxito una etapa de formación después de años de esfuerzo y de trabajo. Y no estamos ante un acto cualquiera, teniendo en cuenta la numerosa asistencia y también este magnífico escenario elegido. Cuando llegaba esta tarde aquí, me resultaba inevitable recordar el día en que, hace ya muchos años, terminé mi carrera universitaria. Recuerdo cómo salí por la puerta de mi facultad con un fuerte sentimiento de felicidad por haber conseguido el que podía considerar como mi primer objetivo vital como persona adulta. Ya era licenciado y, además, en la carrera que había elegido por vocación, aquello que esperaba que llenara una parte importante de mi vida. Quería ser periodista, siempre lo había deseado y acababa de dar el primer paso para conseguirlo. Pero también recuerdo que dejé atrás mi facultad y me marché a casa con miedo al futuro. Aquellos tiempos, y estoy hablando de finales de los años 80, no eran fáciles, las perspectivas laborales eran escasas. Los licenciados de aquella promoción salimos de la universidad con un horizonte oscuro que no nos permitía ser optimistas. Seguro que esto también os suena mucho a vosotros. Con el paso de los años, he tenido ocasión de hablar muchas veces con estudiantes universitarios que me trasladan sus propios temores, muy parecidos a aquellos que tenía mi generación. Y es natural, y tenéis muy buenos motivos para que sea así. Vivimos tiempos complejos en todos los ámbitos y ha pasado mucho tiempo sin que veáis una salida inmediata.
Cuando se inició vuestra carrera estábamos en crisis económica y ahora que terminéis este proceso formativo seguimos también en crisis económica. Cuando llegasteis a la universidad el paro crecía y ahora que salís el empleo crece a un ritmo tan lento que no nos permite tener muchas esperanzas para el futuro inmediato. La situación mejora, pero todavía no es suficiente. Sin embargo, quiero traeros un mensaje de aliento. Y no de aliento en el vacío, o por quedar bien, nunca hay que olvidar ni ignorar una cosa muy importante. El esfuerzo y el talento tienen su recompensa. Puede no ser una recompensa inmediata, puede no ser exactamente la recompensa que soñáis, pero la recompensa llega. Y este es el momento en el que tenéis que poneros en marcha con todas vuestras ganas, con esa intensidad que habéis demostrado también durante vuestros años de estudio. Y señalo específicamente esas dos palabras que acabo de utilizar, esfuerzo y talento. Habéis terminado un periodo extraordinariamente importante de vuestras vidas, también, no lo olvidemos, uno de los más divertidos. Habéis hecho seguramente amigos que lo seguirán siendo para siempre. En algún caso incluso habrá quien haya hecho algo más que amigos. Nunca olvidaréis los mejores momentos que habéis pasado en la universidad y con el paso del tiempo seguro que los vais a echar de menos. Pero muchos de vosotros os encontraréis con compañeros de estudios a lo largo de vuestra vida profesional. A mí me ha ocurrido. Un alto porcentaje de mis compañeros de facultad han sido también compañeros en las empresas en las que he trabajado. Con otros me he ido encontrando a lo largo del camino. Os animo a que conservéis el contacto, y no solo en el ámbito personal, que por supuesto, también en el profesional, porque las dificultades con las que os tendréis que enfrentar van a ser más fáciles de superar si os ayudáis los unos a los otros. Por ejemplo, si ponéis en marcha vuestros propios proyectos, si optáis por algo que os animo encarecidamente a que exploréis y de lo que ya han hablado también la rectora y el presidente. El emprendimiento, la posibilidad de crear vuestro propio puesto de trabajo. Esto no es fácil, no pretendo engañar a nadie, ni vosotros os dejaríais engañar. Pero tampoco es sencillo conseguir un empleo en este mercado laboral tan encogido que tenemos. Ahora disponéis de una base formativa fundamental. Los conocimientos que habéis adquirido en la Universidad Europea, todo aquello que os han enseñado vuestros profesores, constituye la plataforma de lanzamiento para convertiros en profesionales en vuestro ámbito concreto de actividad. Ahora podéis empezar a competir, a ofrecer vuestro esfuerzo y vuestro talento, a crear riqueza para vosotros y para el país. Una vez más, esfuerzo y talento. Pero no conviene ignorar que, aunque ahora termináis una fase de vuestra educación, la formación nunca termina. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algún concepto que creíamos cierto y del que tenemos que prescindir porque descubrimos de repente que no era tan cierto como pensábamos. Siempre hay un compañero de profesión que nos enseña algo. Siempre hay un compañero de profesión del que aprender lo que no hay que hacer. Las dos cosas son igual de importantes. Y también es muy importante no confundir las prioridades. Me refiero a un error muy común de todas las generaciones de estudiantes desde mis tiempos de universidad. Muy a menudo nos preocupamos porque creemos que quizá no conocemos el manejo de la última herramienta tecnológica, esas herramientas que ahora ponen a disposición de todas las profesiones. Y nos obsesiona que eso limite nuestras opciones para trabajar. Eso es fundamental, sin duda. Es mucho mejor conocer esas herramientas que desconocerlas. Pero que nadie se equivoque. Cuando un joven graduado llega por primera vez a una empresa, lo que más le preocupa a los responsables no es tanto que sepa manejar la herramienta informática de última generación. Si sabe hacerlo, eso está bien, pero no es tan necesario, porque sabemos que en pocos días vais a darnos lecciones de cómo utilizarlo. Sois nativos digitales y lo lleváis en el ADN. Lo que de verdad preocupa a los responsables de las empresas es que ese joven profesional maneje con solvencia los conceptos fundamentales de su oficio. Para un médico es importantísima la capacidad, casi la intuición, para hacer el diagnóstico correcto. Para un abogado es determinante la habilidad discursiva para defender a su cliente. Y un periodista no es mejor por saber manejar la última tecnología, sino porque cuando informa sabe de lo que habla. Por supuesto que no se os puede exigir todavía el mismo grado de conocimiento que a un profesional con años de experiencia, pero sí es exigible que mostréis la suficiente pasión por vuestra profesión. Y en eso sí es bueno que os fijéis en aquellos veteranos a los que admiráis. Por decirlo de una forma gráfica y distendida, los nuevos rockeros, que sois vosotros, tienen un buen ejemplo en los viejos rockeros. Solo hay que recordar que hace apenas una semana, en este mismo estadio, los septuagenarios Rolling Stones volvieron a dar una lección musical de dominio de la escena, de profesionalidad y, en definitiva, de pasión por su oficio, que es la música.
Los Rolling Stones ya no aportan grandes novedades, pero son imbatibles en lo suyo. Fueron originales y así se han sabido mantener con el paso del tiempo. Son insustituibles. Es cierto que nadie es imprescindible, pero sí podemos conseguir el objetivo de ser poco sustituibles, ser casi únicos en lo nuestro a través de la excelencia y de la originalidad, a través del esfuerzo y del trabajo. Ahora que terminéis un periodo importante de vuestra formación, es el momento de acelerar, de intensificar vuestro deseo de trabajar y vuestro deseo de ser buenos profesionales. La competencia es intensa y los mejor preparados son los que tendrán más opciones. Es verdad que no os vais a encontrar un mercado laboral lleno de oportunidades, no va a ser fácil, pero sí hay opciones. Las hay por un motivo muy concreto, porque hace falta gente nueva, hacen falta ideas renovadas. El país os necesita. No vivimos una época dorada. En determinados ámbitos profesionales la calidad se ha deteriorado. No hacemos mejores cosas que 10 o 15 años atrás. Por eso confiamos en que nos ayudéis a hacerlo mejor en el futuro. Las nuevas generaciones deben luchar por conseguir la excelencia. Cada uno en su actividad profesional y, desde luego, pensando siempre que hacemos las cosas para nosotros, pero también para los demás, para el usuario de nuestro trabajo y, más allá de eso, para ayudar a construir un país mejor. Os invito a que lo hagáis, a que os preparéis, a que sintáis pasión por vuestro oficio y a que lo dignifiquéis. Os esperamos en los centros de trabajo, en las empresas. Esperamos también que creéis vuestras propias empresas y que aportéis riqueza para todos. Este es vuestro momento. Mucho ánimo. Oye, Sandra, cuando tú eras estudiante, imagino que recordarás que vivías prácticamente en la planta baja del edificio B donde están los estudios de radio y televisión. Esa era la principal queja que tenía mi madre siempre. Lo cierto es que allí aprendí muchísimo, tanto de compañeros como de profesores. Aprendí muchísimos conocimientos que hoy pongo en práctica en mi día a día, que aunque suena tópico, les aseguro que no lo es. Y recordarás también anécdotas de aquella época. Bueno, recuerdos, anécdotas, todo. Fue una época absolutamente maravillosa como la que me imagino que habrán pasado nuestros alumnos hoy aquí que están a punto de graduarse. Recuerdo especialmente algunos compañeros y algunos profesores como tú. Muchas gracias. Nosotros también aprendemos día a día con los estudiantes y, por supuesto, siempre os llevamos en el recuerdo, con gran cariño. Por eso hemos preparado un vídeo que ilustra las emociones que sentimos cuando graduamos a nuestros chicos. Estáis en el Santiago Bernabéu y los protagonistas de todo lo que está sucediendo ahora sois vosotros. Me siento muy orgullosa de vosotros por todo lo que habéis conseguido a lo largo de estos años, el cambiazo que habéis dado y, sobre todo, el espíritu emprendedor que creo que habéis logrado. Quiero que sepáis que me siento muy orgulloso de haber formado parte, aunque sea una parte muy pequeña, de esa huella que la universidad os va a dejar para siempre. Cada uno de vosotros está en un pedacito de mi corazón porque formáis parte también de mi aprendizaje, de mi vida diaria y, bueno, pues simplemente desde aquí desearos lo mejor en este largo recorrido que os espera. Izad las velas, salida y fuera, y como dijo Rafa Nadal el otro día cuando ganó el Nobel Roland Garros, prefiero morir siendo valiente. Sois excelentes médicos y probablemente sea porque sois personas excelentes. Daros la enhorabuena a todos porque lo habéis conseguido, habéis trabajado muy duro todos estos años, sobre todo los dos últimos que yo os he acompañado y lo he vivido más de cerca con vosotros, y creo que os merecéis hoy estar donde estáis. Os deseo lo mejor, os doy mucho ánimo. Nunca perdáis la ilusión. Que tengáis la mejor de las fortunas, que estéis perfectamente preparados para tener una magnífica carrera profesional. Que seáis auténticos magos de generar el espacio donde vivamos las personas. Enhorabuena. Seguir teniendo esa mentalidad ética que creo que os hemos sabido transmitir. Estáis suficientemente preparados como para afrontar todos los retos profesionales que se os pongan delante. Que sigáis adelante aprendiendo de uno del otro, igual que yo he aprendido de vosotros. Tienen
las herramientas necesarias para enfrentar al mercado laboral y salir adelante. Soy graduado ya y, como os digo, os animo a que continuéis y sigáis con la fiesta. Que sepáis que se ha acabado una etapa más bonita de vuestra vida, que aprovechéis todo el tiempo que podáis y seguro que tenéis mucha suerte a partir de ahora en vuestra vida profesional y personal. Daros las gracias por todos los momentos compartidos, porque he aprendido mucho con vosotros. Yo os voy a echar de menos y alguna vez acordaros de este viejo profesor. Insisto, cuando vaya, estéis vuestras manos en urgencias. Espero que en vuestra nueva etapa os acordéis un poquito de mí y de vez en cuando venguéis a verme. Valéis, salís formados y ahora demostradlo ahí afuera, porque si a vosotros os va bien, os aseguro que a mí y a toda la universidad nos va a ir muy bien. No os obstinéis en descubrir algo práctico. Si no lo conseguís, los que os siguen lo harán. Vosotros solo preocupaos de indagar y soñar. Como me he comprometido, te voy a seguir explicando el transcurso de la ceremonia. Ahora se van a entregar unas menciones reconociendo la labor de profesores y estudiantes, así que me voy a poner más solemne. Conforme a lo establecido en el Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad Europea, el Consejo de Gobierno acordó otorgar tres menciones. La primera mención especial a la mejor labor docente es para Roberto Fernández Bahillo, profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas. El doctor Fernández Bahillo es profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas, miembro de nuestro Cintán docente y una persona muy querida y valorada por nuestros estudiantes. La segunda es una mención especial a la mejor labor investigadora para Marta Ugarte, profesora de la Escuela Politécnica. Actualmente su investigación está centrada en el desarrollo de un sistema para la detección precoz del cáncer. Finalmente, la mención especial a la trayectoria más internacional es para Marina Matera, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. De la profesora Matera destaca su desarrollada faceta internacional como participante en proyectos con la George Washington University, el Banco Mundial o el Global Forum on Migration and Development de la ONU. Entregan las menciones Águeda Benito, rectora de la Universidad Europea, junto a José Ramos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Elena Gazapo, decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y Sergio Calvo, director de la Escuela de Doctorado e Investigación. Asimismo, y gracias al apoyo... Perdóname, creo que te has olvidado de una mención. ¿De cuál? Pues te has olvidado de la mención... ¿De qué mención? Al profesor más participativo. ¿Ah, sí? Por su buena disposición, vitalidad y compromiso con esta institución, esta mención especial es para el profesor Luis Moser, profesor de la Facultad de Artes y Comunicación. Entregan la mención Miguel Carmelo y Águeda Benito. Muchas gracias. Esto no, por Dios. Muchas gracias, de verdad. Que tengo que seguir. Gracias. Pero esto no se hace, de verdad. Que yo me emociono. Que se haya sido sensible. Muchísimas gracias, de verdad. Ay, ay. De verdad. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Pero esto no se puede.
Esto no se hace hoy, por Dios. Que tengo que seguir. Gracias de corazón, de verdad. Pero esto no se me hace hoy, por Dios. Gracias. Enhorabuena. Ay. Asimismo, y gracias al apoyo del programa Santander Universidades, tres estudiantes de la Universidad Europea van a recibir un reconocimiento de la universidad. Entregarán las tres menciones Águeda Benito, rectora de la Universidad Europea, y Pedro Lara, vicerrector de Calidad e Innovación Académica. La primera distinción especial es para la alumna con trayectoria más internacional, Lucía Ordieres Ortega, estudiante del grado de Medicina. Lucía presenta un claro y admirable perfil internacional, aprovechando todas las oportunidades internacionales de su facultad, realizando un total de 4 estancias en el extranjero. La segunda distinción especial es para el alumno con el mejor expediente académico de la universidad, Vanessa Rubio Uriarte, estudiante del grado en enfermería, por haber obtenido las mejores calificaciones de esta promoción de graduados de la universidad. La tercera distinción especial es para la alumna más participativa de la universidad, Carmen Sánchez Dopico, estudiante de la triple titulación de Comunicación Audiovisual y Multimedia, Comunicación Publicitaria y Relaciones Públicas y Periodismo. Carmen ha participado activamente en los laboratorios WENCON y ha formado parte del Pitching Minds, con el que ha ganado varios premios. Hoy un Kleenex. Lo he dicho yo. Ahora vamos a continuar con el discurso de tus compañeros, los estudiantes. Sí, de hecho, ya me han dicho que hay dos discursos muy especiales. Uno de dos alumnos representantes de los estudiantes de grado y otro discurso de una alumna de posgrado en representación de toda su promoción. Pues vamos a escuchar primero a los representantes de la promoción de grado, Olat Arrieta Hernández y Jaime Almazán Polo, del doble grado de en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia. Miembros de la mesa presidencial, padrino de nuestra promoción, claustro de profesores, familiares, compañeros, buenas noches a todos. Ha llegado la hora. Han pasado 6 años, para algunos 4 o 5. Bueno, o 12 para la décima. Hoy es un día especial para todos. Terminamos una etapa importante para dar comienzo a otra, por lo menos igual de importante. Estamos muy orgullosos de estar aquí y de poder representar a todos los compañeros de la universidad. A la primera promoción de grado de Medicina, alumnos de Derecho, Arquitectura, Informática, Enfermería, Odontología, Periodismo... Y así hasta 150, Jaime. En fin, muchos son los sentimientos que nos afloran en este momento. Felicidad, nerviosismo, creednos, mucho nerviosismo, incertidumbre... Pero todo ello se podría resumir
en dos emociones, alegría y tristeza. Tristeza porque cerramos una etapa maravillosa. Recordaremos siempre momentos vividos dentro y fuera del aula, algunos de ellos en estancias internacionales, y en definitiva, una infinidad de experiencias vividas con personas desconocidas y de distintas procedencias. ¿Quién me iba a decir a mí que alguien de la Real Sociedad como yo iba a acabar haciendo un discurso en el Bernabéu con un granaíno? Pero sobre todo, sentimos alegría. Alegría por haber compartido todos estos años con unos desconocidos que han terminado siendo nuestros amigos. Nos conocimos dentro del aula, compartiendo asignaturas, preparando exámenes en la biblioteca, trabajos, cómo no, PowerPoints, Words, Excel. No queremos olvidarnos de los arquitectos y su maravilloso AutoCAD, Avid, FrontPage. ¿Quieres que siga? No, Jaime, no hace falta. Pero es que además nos unimos especialmente fuera de las aulas. ¿Alguien nos recuerda los jueves de doblón, los miércoles de montaditos, los martes de trasnoche inesperado o las casas rurales? Por todo esto, si tuviésemos que definir en una palabra estos años, muchos de nosotros coincidiremos. Felicidad. Como dijo García Márquez, no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. No sabemos si los médicos que se gradúan hoy estarán de acuerdo. Nosotros, esta noche, queremos aprovechar la oportunidad que nos habéis dado para simplemente agradecer. En primer lugar, gracias, gracias y gracias a vosotros, profesores. Porque muchos de nosotros aquí hemos descubierto lo que queremos ser y nos habéis dado las herramientas, los medios y la orientación necesaria para hacerlo posible. Siempre recordaremos esos profesores vocacionales dispuestos a ayudar incluso cuando pensábamos que no lo necesitábamos. Y seguro que todos vosotros guardáis un especial recuerdo de muchos de los profesores que os han ayudado a crecer y a ser unos grandes profesionales. Tienes razón, Jaime. Pero recordemos que en la universidad no solo aprendemos a hacer, también aprendemos a ser. Y a ser no se aprende leyendo, o no al menos solo leyendo. El ser se construye día a día con la reflexión de las metas que nos ponemos y los errores que cometemos, con el ejercicio de la voluntad para corregirlos y fomentando las amistades que nos ofrecen sinceramente el reflejo de lo que somos. Y por supuesto, gracias a vosotros, padres, madres y familiares. Siempre habéis estado ahí para darnos ese empujón cuando lo hemos necesitado. Nos lo habéis dado todo, y sobre todo, esta gran oportunidad. Hoy no estaríamos aquí si no fuese por vosotros. Bueno, Jaime, ¿y ahora? ¿Quién es? Incertidumbre, vértigo, posibilidades, decisiones. Ahora es nuestro momento, Lash, que no es más que el presente para modelar nuestro futuro. Hemos cumplido un sueño, pero tenemos que seguir aprendiendo, trabajando y soñando para conseguir lo que nos propongamos. Estamos preparados. Es momento de recordar algunos de los valores que hemos aprendido desde el primer día en la universidad. Sin autoconfianza, no superaremos nuestros miedos. Sin lucha, abandonaremos en el camino. Y sin perseverancia, no podremos alcanzar nuestras metas. Es ahora cuando recordamos lo que nos decía nuestro profesor José Luis. La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. No queremos despedirnos sin antes confesaros que estudiar aquí, sin duda, ha sido una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Así que, por todo esto, de corazón, mucha suerte y muchas gracias. Jaime, muy bien. Y ahora vamos a escuchar a Miriam Peña Resano, estudiante del máster en doblaje, traducción y subtitulación, en representación de todos los estudiantes que estáis aquí de posgrado. Buenas noches a todos. Así es, soy alumna de la promoción de este año del máster de doblaje, traducción y subtitulación. Sí,
Y aunque parezca sorprendente, hay un máster de todo esto. Una de las cosas que he aprendido durante este año es lo socorrido que sería ahora mismo mover la boca y que otra persona me doblase. Porque ponerse delante de un micrófono no es nada fácil. Y menos aún frente a 24.000 personas preparadas para tuitear cualquier tropiezo o equivocación. En cualquier caso, os lo agradecería, ya que podría ser el penúltimo peldaño de un programa que me ha enseñado a no dejar de mejorar. Espero, eso sí, que al menos lo que diga se me entienda para que nadie tenga después que subtitularme. Hoy estamos aquí más de 1.000 estudiantes que quisimos seguir formándonos, unos tras acabar nuestros grados o licenciaturas, otros después de varios años trabajando y seguro que la mayoría tratando de conciliar las múltiples exigencias de sus estudios con todo tipo de actividades personales y profesionales. Puesto que yo formo parte de ese grupo de gente ambiciosa y motivada, puedo asegurar que la decisión de cursar el máster no fue tarea fácil. Tuve que valorar muchas cuestiones. ¿En qué quiero especializarme? ¿Seré capaz de superarlo? ¿Estaré preparada? ¿Existirán salidas profesionales en esa rama? ¿Compensará el esfuerzo? Y desde luego la no menos importante, ¿qué universidad escojo? La respuesta a estas preguntas las he ido encontrando durante estos meses de mucho esfuerzo, descubrimiento y aprendizaje constante. Estoy aquí hoy, así que dejo poco suspense respecto a qué decisión tomé, pero no creáis que al principio estaba tan claro. Y si tenía alguna duda respecto a la universidad elegida, estas se empezaron a disipar desde el primer día que levanté el teléfono y me encontré con un equipo humano dispuesto a atenderme y a entenderme en todo momento. De hecho, recuerdo que debía ser entrevistada por el director del máster y en la primera ocasión acabamos hablando casi 2 horas sobre mis inquietudes e ilusiones. Sin duda, su cercanía y la del resto de personas que estuvieron y han estado hasta entonces allanándome el camino me hizo ver que es aquí donde quería estar. La misma cercanía hemos recibido de cada uno de los profesores y profesoras que han compartido sus conocimientos con nosotros. Todos ellos, profesionales del sector, que nos han dado una visión real de las necesidades del trabajo, una opinión sincera de nuestras posibilidades. Personas que han potenciado nuestras fortalezas y que además nos han brindado oportunidades. Por eso, estoy satisfecha y orgullosa. Porque sé que, de entre todas las alternativas que existían, no me equivoqué en mi elección. Me he formado con los mejores. Alumnos de posgrado, enhorabuena por superar todas las dificultades que os habéis ido encontrando en esta fase. A partir de hoy, tendréis un hueco menos en la pared de vuestra habitación, de vuestro despacho o de vuestra clínica. Y os lo habéis ganado a pulso. Hoy iniciamos un nuevo camino, sabedores de que somos mejores profesionales, mejores personas, y que aunque seguiremos aprendiendo cosas nuevas todos los días, estamos preparados para aportarle a la sociedad nuestra profesionalidad, nuestra orientación a la excelencia y nuestras nuevas competencias y habilidades. Por eso, para finalizar, me gustaría compartir con vosotros algo que he aprendido de uno de los módulos más apasionantes de mi máster, traducción audiovisual. Las palabras tienen alma y hay que respetarlas. Generalmente, no hay palabra malinterpretada, sino mal dicha. Cuidémoslas. Tomemos el tiempo necesario para escoger la adecuada. Por eso, con permiso de Nino Matas, voy a despedirme utilizando las mismas palabras que él escogió para traducir el épico final de la película El Señor de los Anillos. A más ver, porque es un adiós, pero espero que no definitivo. Muchas gracias por vuestra atención, que disfrutéis de una gran noche y muchísima suerte a todos. Pues qué maravilla de discursos, qué maravilla de alumnos, qué maravilla de noche, cuánta emoción y sobre todo cuantísimos recuerdos. Pues sí, Sandra, lo entiendo además perfectamente y sobre todo lo de las emociones esta noche. De hecho, es curioso cómo con los años valoras más esta experiencia, ¿no, Sandra? Continuemos con el acto, porque ahora va a llegar un momento muy especial. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahora? Pues como tú sabes,
y si no lo sabes, lo deberías saber, y si no te lo digo, tenemos un doble grado que es creación musical y comunicación audiovisual. Y una de nuestras alumnas de segundo ya ha grabado un disco. Pues despéjanos ya la incógnita y dinos de quién se trata. Señoras, señores, con ustedes, Lucía Scansetti. Con vosotros esta noche. Enhorabuena a todos de verdad por la graduación. Espero dentro de un par de años estar donde estáis vosotros y no aquí arriba, aunque aquí arriba también. De verdad, disfrutad de esta noche que es como lo último que vais a hacer, porque ahora empieza lo duro, señores, ahora empieza. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Más? Bueno, Sandra, y ahora llega el momento cumbre del acto, porque vamos a proceder a la imposición de becas y entrega de insignias a los nuevos titulados. Recuérdales qué es lo que deben hacer, ya que tú lo has vivido. Estudiantes, cuando escuchéis el nombre de vuestra facultad, escuela o máster, os ponéis en pie. Una vez que hayáis recogido vuestra beca, regresáis a vuestro asiento y permanecéis sentados hasta la finalización del acto. Gracias.
Pónganse en pie los estudiantes de los bloques A1, A2 y A3, Ingenierías, Grados y Ciclos Formativos de Grado Superior de la Escuela Politécnica. Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería Civil y Grado en Dirección y Creación de Empresas, Grado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Grado en Ingeniería en Organización Industrial, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Dirección y Creación de Empresas, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero en Organización Industrial, Ingeniero de Telecomunicación y Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniero Industrial, Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Gracias, Cátedra. Yo voy a echar de menos muchas cosas, pues, sobre todo cuando nos quedábamos trabajando en los pasillos de la universidad hasta que nos han tenido que echar con escoba los dedeles, o estar en cafetería charlando con un profesor o con un grupo de amigos. Esas cosas al final, pues, aunque las puedes repetir en el trabajo, pero no van a ser lo mismo. La flexibilidad que da esta universidad de horarios, de que todos los conserjes son majísimos, que por la noche te dicen hasta pedimos unas pizzas, eso es algo que no he vivido en ningún otro sitio. Nosotros, pues, y mucha gente ha podido cerrar bares y discotecas, pero nosotros yo creo que somos los pocos que hemos cerrado universidades. O sea, han sido jornadas interminables, casi durmiendo aquí, pocas horas de sueño, pero con un resultado muy, muy satisfactorio, vamos, muy, muy excelente. Gratificante. Gratificante. Encantada de haberos conocido y que sois estupendos, vamos. Que si se trabaja, se cree, pues al final se consigue. Que han sido compañeros de fatiga, como nosotros decimos, y que siempre van a estar ahí, que yo siempre lo llamaré, siempre me voy a acordar de ellos, de estos años tan maravillosos que he estado con ellos, que nunca había un mal gesto, nunca había una mala forma. Que me alegro mucho de haberles conocido a todos y que son estupendos y que les deseo mucha suerte para todo. Aunque hayamos pasado malos momentos ahí duros con las asignaturas y los exámenes, pues que yo creo que ahí todos se quedan buenos recuerdos. Nos vamos con un título y con una amistad, o sea, que no es poco. Pasaron de ser de profesores a ser más amigos y estar pendientes ahí, no solo de la materia que ellos te daban, sino de cómo lo llevabas en general. Y yo creo que eso habla muy bien de ellos como personas y como profesionales también. Muchas veces cuando necesitas que te echen una mano están ahí y se agradece. Nos han enseñado, yo creo, que es una cosa muy importante, no ya solo a desempeñar un trabajo, sino a saber afrontar cualquier tipo de problemática a la que te puedes enfrentar en un trabajo. Los profesores son como lo mejor de la universidad y son todos muy accesibles. Siempre estableces una relación que les puedes hablar tanto de otra asignatura como de cosas tuyas. Papá y mamá, os quería dar las gracias por haber apostado todo por mí, porque de cara a mi vida yo creo que ha sido una buena apuesta y para mí es un orgullo que podáis estar en la graduación acompañándome en este momento tan importante para mí. A mi mujer, a mis hijas, por su comprensión, por su apoyo y al resto de mi familia que me han ayudado a lograr este sueño. Mamá, papá, muchísimas gracias por todos los esfuerzos que habéis hecho por mí y gracias por hacer esto posible. Papá y mamá, muchísimas gracias por hacerme libre. ¡Somos Thank you.
Pónganse en pie los estudiantes del bloque B1, licenciaturas, grados y ciclos formativos de grado superior de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Grado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y grado en Fisioterapia. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Diplomatura en Fisioterapia. Maestro, Especialidad de Educación Física y Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. El primer día que llegué a esta universidad fue encontrarme algo nuevo en un lugar nuevo. La verdad que te sientes como perdido, pues no sabes dónde estás ni lo que te espera. Guardo muy, muy buenos recuerdos y de algunos profesores y sobre todo pues la expectación de todo lo que iba a venir después. Llegar a esta universidad pues fue espectacular. Ya desde el primer momento ya me adapté. Después de la charla de apertura tú no sabías con quién ibas a ir a clase hasta que conocí pues a mis compañeros y la verdad que fue muy bien. He notado una evolución desde que empecé hasta ahora, sobre todo a la hora de ver las cosas, a la hora de plantearme la vida. Estuvimos con niños y familias que no tienen nada y fuimos a prepararles una gincana. Y encima fue el primer año, fue una práctica que me gustó mucho y se la recomiendo a gente que pueda hacerla. No solo los estudios son lo que nos ha formado. El día a día nos ha formado como personas. Me voy a Marruecos ahora también, como otros compañeros, a trabajar con discapacitados. Y yo creo que va a ser una experiencia muy, muy bonita. Te hace madurar a nivel de responsabilidades, te planteas que ya te afronta el mundo laboral, con lo cual creo que estamos muy preparados gracias a estos 4 años. Uno de los mayores privilegios de esta universidad es contar con el elenco de profesores que tenemos. El recuerdo que guardo de los profesores en general es muy bueno. Siempre hemos tenido algún tipo de duda, algún tipo de consulta, nos la han resuelto todas, así que yo con el trato de los profesores encantado. Ha habido un montón de profesores muy buenos y si sabes coger un poco de todos, si sabes coger lo bueno, todos tienen cosas buenas, todos tienen algo que aportarte. Me han ayudado y me han enseñado un montón. Primero que nada, felicitaciones, enhorabuena a todos. Han logrado llegar ya a la meta final de cada una de sus carreras. Felicitaciones por haberlo logrado de forma exitosa y los recordaré a cada uno de ustedes. De las mejores experiencias que te llevas también de la universidad es conocer y hacer amistades. A mis compañeras, a Claudia y Rocío, me gustaría decirles que aunque acabemos, solo es un paso más, o sea que no es un adiós, es un hasta luego. A mí me gustaría dar las gracias a mi madre y a mis 2 hermanos por ayudarme a alcanzar todas mis metas y sueños. Gracias por formarme, por enseñarme, por educarme, por tener paciencia. Siempre estáis ahí para apoyarnos, tanto a mí como a mi hermano. Sin su apoyo seguramente no hubiera conseguido llegar hasta aquí. Agradecer sobre todo lo mucho que han confiado en mí, a pesar a lo mejor de mis malos momentos, a lo mejor de mis dudas. Pues muchas gracias mamá, sobre todo por haberme dado esa fuerza, ese impulso. Porque yo si no hubiese sido por ti no habría entrado en esta universidad, la verdad. Desde pequeño hasta ahora, todo ha sido gracias a ti. Gracias. Gracias por todos los momentos, por apoyarme y por hacerme no tirar la toalla. ¡Papá!
Pónganse en pie los estudiantes del bloque C1, C2 y C3, licenciaturas, grados y ciclos formativos de grado superior de la Facultad de Ciencias Sociales, grado en Criminología, grado en Derecho, grado en Derecho y grado en Dirección y Creación de Empresas, grado en Derecho y grado en Finanzas, grado en Derecho y grado en Marketing y Dirección Comercial, grado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio, grado en Dirección y Creación de Empresas, grado en Dirección y Creación de Empresas y grado en Marketing y Dirección Comercial, grado en Economía, grado en Educación Infantil, grado en Educación Primaria, grado en Finanzas, grado en Marketing y Dirección Comercial, grado en Marketing y Dirección Comercial y grado en Comunicación Publicitaria, grado en Relaciones Internacionales, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Criminología, licenciado en Derecho, técnico superior en Administración y Finanzas, técnico superior en Comercio Internacional, técnico superior en Educación Infantil, técnico superior en Gestión Comercial y Marketing y técnico superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. Día, me acuerdo que un país nuevo, una ciudad nueva y bueno, mucha emoción y también nervios. El primer día llegué a la universidad, no la conocía muy bien. Me confundí de aula al principio, me fui a otra. Estaba un poco perdido, pero fue bastante agradable conocer a toda la gente nueva y nos atendieron bastante bien a todos, la verdad. Fue un poco exactamente caótico, pero había quedado con una amiga que también era su primer día y al final conseguimos hacer piña el primer día y ya desde entonces siempre que tenía algún problema, a la piña. Te llevas un montón de amigos que realmente sabes que va a durar la amistad, aunque cada uno escoja su camino, sabes que esa amistad siempre va a estar ahí. Todo lo que he aprendido, ¿no? Que por primera vez he estado trabajando en una empresa, pues por así decirlo, importante, estoy muy agradecido por todo. Recuerdos muy bonitos. El momento que uno de tus compañeros te ve que estás mal, que no puedes más y te viene y te dice, venga, mira, que te ayudo, ¿qué te pasa? Cosas muy pequeñas, que esos compañeros al fin y al cabo se convierten en amigos de por vida, la mayoría. Nunca es tarde para sacar lo mejor de ti, tu mejor yo. Y me llevo eso, que no es poco. Relacionarme con gente distinta, ser más abierta, más tolerante, y la verdad es que eso lo he valorado muchísimo y creo que eso es algo que voy a llevarme siempre de esta universidad. Ha sido un privilegio tener esos profesores. Gracias por sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos y la paciencia que habéis tenido. Han sido siempre muy dinámicos, muy amables. Sobre todo les voy a recordar como muy profesionales en todas las materias que nos han dado. Muchas gracias, papá, mamá, Adri, por siempre apoyarme y... Básicamente por siempre estar ahí al otro lado del teléfono, al otro lado del Skype, para escucharme, para verme así. A toda mi familia por haber estado en todos los momentos, tanto buenos como a malos, apoyándome en todo. Gracias. Papá, mamá, papá, gracias por ayudarme a formarme como persona, no solamente día a día en casa, sino en esta universidad en la cual creo que ha merecido la pena venir. Muchas gracias, os quiero. You guys are the best. Love you. Mua. ¡Lo hemos conseguido!
Pónganse en pie los estudiantes de los bloques D1 y D2, arquitectos, grados y ciclos formativos de grado superior de la Escuela de Arquitectura. Arquitecto, arquitectura y licenciatura en Bellas Artes, grado en arquitectura, grado en ingeniería de edificación, técnico superior en proyectos de edificación. Yo estuve un año viviendo en San Diego, California, y la verdad que fue increíble. Aprendí a convivir con otra gente de otros países, mejoré mi inglés y básicamente también vi otras formas de ver arquitectura que allí es diferente a como la vemos aquí. Yo me fui un año a Perú, me fui sola y fui la primera de toda la universidad que me fui a Lima por primera vez. Ha sido una experiencia increíble. Bueno, hemos participado en la Bienal de Arquitectura de Venecia y hemos estado una semana trabajando allí, rodeado de los mejores arquitectos del mundo, porque estaban allí, estaban a 3 metros de ti. Es algo impresionante. Pude estar siete, ocho meses en Brasil, en Sao Paulo, y para mí la verdad es que ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida. Entonces también es algo que a mí creo que me sirvió mucho para encontrar esa motivación a seguir un poco luchando, ¿no?, en el día a día. A todos los profesores, pues que muchísimas gracias por habernos ayudado y soportado también en los momentos de estrés. Muchísimas gracias, porque gracias a ellos sé todo lo que sé de arquitectura, porque si hubiese sido algo liviano no me hubiese calado tan profundo todo lo que sé, y me está ayudando un montón. Muchas gracias por esas largas horas de AutoCAD y Rhino que me han servido para toda la carrera. Quiero darte las gracias, Miguel Longo, por ser un gran profesor, mi maestro y un gran amigo, y por ayudarme a ser el arquitecto que soy hoy. Muchísimas gracias, María Sun, por ser tan dura con nosotros. Muchas gracias, mamá y papá, por darme la oportunidad de estudiar arquitectura, por todas esas noches que os habéis quedado conmigo y esos huevos fritos que me habéis preparado a las 2 de la mañana. Te quiero agradecer a ti, papá, por todo el esfuerzo que haces para que yo esté aquí estudiando. Muchas gracias, padres, por ayudarme a lo largo de toda esta carrera. Solo deciros que realmente sí que ha merecido mucho la pena y que muchísimas gracias. Otra noche sin dormir, pero esta vez todos de fiesta.
Por favor, os recuerdo que debéis permanecer sentados hasta la finalización del acto. Muchas gracias. Pónganse en pie los estudiantes del bloque E1, licenciaturas, grados y ciclos formativos de grado superior de la Facultad de Artes y Comunicación. Grado en Arte y Grado en Diseño, Grado en Ciencias de la Danza, Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia, Grado en Comunicación Publicitaria, Grado en Comunicación Publicitaria y Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia, Grado en Diseño, Grado en Periodismo, Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia, Grado en Periodismo, Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia y Grado en Comunicación Publicitaria, Grado en Protocolo y Organización de Eventos, Grado en Traducción y Comunicación Intercultural, Licenciado en Comunicación Audiovisual, Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen, Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos y Título Propio en Protocolo, Organización y Producción de Eventos. Decidimos venir mi padre y yo a Madrid a ver universidades. Recuerdo que salimos del taxi, directamente nos impresionó y creo que mi padre fue el primero que se enamoró de la universidad y me dijo, está, ya está. Yo elegí esta universidad por prestaciones, por profesorado, tanto quien me la enseñó, que fue Luis Mosen en este caso, un profesor que habla y es que da gusto, es que te derrites. Y era un mundo que yo quedé fascinada de ver todo lo que ahí fuera, a nivel profesional, estaba aquí dentro para los estudiantes y estaba todo a nuestra disposición. Desde el primer día yo decía, esto es a lo que me tengo que dedicar porque siempre quise hacer esto y gracias a Dios me encantó. Mis mejores prácticas han sido en una empresa que organiza bodas y ha sido súper positivo porque es una empresa muy pequeña donde me han dado responsabilidades. He sido wedding planner 4 meses y creo que me voy a dedicar a eso. Yo estaba haciendo las prácticas, además acabé hace poco, en marzo, en El Secreto de Puente Viejo, en una serie de Antena 3, y la verdad es que me lo pasé en grande, como un chaval. Yo entrevisté a Kino, el padre de Mafalda. Me acuerdo que me temblaban las piernas cuando fui a su casa con la hoja de preguntas preparada. Él muy, muy majo, muy abierto, simpaticísimo, y es, vamos, creo que una de las mejores cosas de la carrera y sucedió en primero. Quería darles las gracias a todos sus profesores, primero por su paciencia, por días y días de locura. Muchas gracias por enseñarnos lo que nos habéis enseñado y que yo en mi caso he llegado a donde he llegado pues por vosotros, y que muchísimas gracias y que sigáis siendo así. Soy la periodista que soy gracias a ellos. Que este día pues lo han esperado durante muchísimo tiempo, así que este día es para disfrutar, para celebrar y para estar orgullosos. Tengo que dar las gracias a mis amigas y a mi familia sobre todo por apoyarme estos 5 años y por estar ahí siempre. Muchas gracias papá y mamá por estar conmigo siempre, por apoyarme siempre con todas mis decisiones y muchas gracias a ti Alan por apoyarme y tener mucha paciencia en estos últimos meses y en toda mi carrera. Mami, muchas gracias por luchar a contracorriente con todo para que sea una mujer independiente y por ser una madre, un padre y todo lo que ha hecho falta. Te quiero mucho. Muchas gracias, mamá, por esta pequeña etapa que es solamente una pequeña muestra de todo lo que has hecho por todos nosotros. Y, por supuesto, a ti, papá.
Pónganse en pie los estudiantes de los bloques F1 y F2, licenciaturas, grados y ciclo formativos de grado superior de la Facultad de Ciencias Biomédicas. Grado en Biotecnología, grado en Farmacia, grado en Medicina, grado en Odontología, licenciado en Odontología, técnico superior en Higiene Bucodental, técnico superior en Imagen para el Diagnóstico, técnico superior en Radioterapia. Recuerdos de todos los pacientes, todos los compañeros, la vida universitaria que es diferente. Me he dado cuenta que me gustaban cosas que no sabía y he descubierto muchos campos nuevos que la verdad que me fascinan. Entré que no sabía nada de medicina y salgo que, bueno, ya puedo ayudar a mis pacientes. La experiencia, los amigos, la ayuda, los estudios. Me llevo físicamente a mi novia Beatriz. Luego, como recuerdos, me llevo todos los amigos que he hecho aquí, los recuerdos y las espectaculares experiencias con los amigos y con el equipo. Hay unos médicos muy, muy buenos que nos han atendido muy bien en todo momento, con unas prácticas muy personalizadas. Nos están formando en medicina, por supuesto, pero también nos transmiten muchos valores que son muy importantes a la hora de ejercer nuestra profesión. Me han ayudado mucho, tanto profesores, alumnos. Yo creo que es fundamental quedarse con eso, con la persona, porque el tratamiento odontológico es una cosa, pero la odontología no es solo ese tratamiento. Lo mejor de estos 5 años ha sido la gente que te encuentras por el camino y los profesores, porque parece que no, pero luego, después de 5 años, acabas estableciendo también con ellos un vínculo importante. Muchas de las cosas de mi vida y de las que voy a utilizar seguro son gracias a ellos. Yo quería agradecer a todo el profesorado por habernos soportado durante estos 5 años y hacer de nosotros los odontólogos que vamos a ser el día de mañana. Gracias a los profesores somos lo que somos ahora. Quería agradecer de parte de todos mis compañeros, a los médicos, docentes y a la universidad, y sobre todo a nuestros padres, el gran esfuerzo que hemos hecho durante estos 6 últimos años. Lo que les diría a mis compañeros de clase es que estoy bastante orgulloso de haber compartido con ellos estos 4 años de mi vida, que no los cambiaría por nada, y que siguiesen siendo tal y como son, y que no se desanimen en su vida profesional y sigan para adelante. Les aprecio un montón, que son mi referencia en esta vida, y que les quiero muchísimo. Papá, mamá, os quiero. Yo quiero dar las gracias a mis padres por haberme permitido irme de casa, poder estar tantos años fuera y estudiar la carrera que me guste lejos y haberme apoyado siempre en todo. Pues dar gracias a mis padres porque me han permitido venir aquí. Me ha sido muchísimo la pena. Muchísimas gracias por todo.
Les recuerdo, por favor, que deben permanecer sentados. Muchas gracias por su colaboración. Pónganse en pie los estudiantes de los bloques G1, G2 y G3, grados y ciclo formativos de grado superior de la Facultad de Ciencias de la Salud, grado en enfermería, grado en fisioterapia, grado en óptica y optometría, grado en podología, técnico superior en anatomía patológica y citología, técnico superior en audiología protésica,
técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico. Cuando llegamos no teníamos casi ni idea de la profesión y ahora nos vamos con la sensación de que hemos aprendido muchísimas cosas. Estudiando en esta universidad, la verdad que he notado una evolución bastante grande a nivel personal y a nivel profesional. Sobre todo los compañeros que me llevo. Es la mejor experiencia que me llevo de la universidad. Cuando vas a las prácticas, sabes de verdad si quieres ser enfermera. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo entré por la puerta al hospital y dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Llegué a casa malísima de los nervios que había pasado en las 8 horas de trabajo. Llegué malísima. Al día siguiente, todo, o sea, mucho mejor. Pero el primer día, horrible. El momento más fuerte fue el primer paciente con el primer bisturí, que nos temblaba a todos la mano. Pero bueno, poco a poco ya somos subí expertos. Subí y bajar. Echar las salvaciones para atrás, perdón, que no se cae. Los nervios y tal. Fue un poco torpe todo. Me basé mucho en mis tutores, me apoyé mucho en ellos, aprendí mucho, pero bueno, el primer trato con los pacientes, la verdad que fue genial, fue muy bonito. Todos los profesores han sido maravillosos en mi caso, todos me han dejado algo bueno y todos me han sacado en momentos difíciles, me han sacado a mi mejor yo. Me llevo de cada uno de ellos un trocito. Ellos no lo saben, pero me lo llevo. Para mí ha sido una segunda familia. Les tengo que dar las gracias y lo mismo que antes. Espero ser la mitad de profesional que lo son ellos. Si tienes cualquier cosa, cualquier problema, pues la verdad es que siempre han estado ahí. El trato individualizado que hemos tenido, cómo se han preocupado de cada uno de nosotros a título personal en todo momento, de nuestras dificultades. No solamente han sido profesores, han estado en momentos en los que has tenido dificultades, has tenido baches, momentos en los que te quedas frustrado y dices, mañana no vuelvo. Agradecerles todo su apoyo, que os quiero un montón y que aquí tenéis una enfermera que espero que sea la mejor para vosotros. La primera, la madre que me parió, porque gracias a ella estoy aquí y gracias a ellos, a mi padre y a mi madre que me han dado una educación excelente, soy la persona que soy hoy en día. Papá, mamá, nada, que 4 añitos y quién lo iba a decir, ¿eh? Con el pieza que era yo, aquí con una americana, camisa y con zapatos. Pero bueno, que han sido, que muchas gracias por estar apoyándome y que al final tanto sufrimiento espero compensarlo siendo ahora un buen profesional. Muchas gracias por todo lo que hacen por mí siempre, que siempre están ahí para apoyarme, que ha supuesto un esfuerzo muy grande tanto para ellos como para mí y que muchas gracias y que les adoro. Quiero dar el agradecimiento más emotivo de mi vida a mi familia, en especial a mis hijas Elsa y Olaya. A mi abuela, que ya no está conmigo, pero siempre va a estar.
Y ahora pasamos a la imposición de becas de los alumnos de posgrado. Pónganse en pie los estudiantes del bloque H1 posgrados de IEDE. Curso de experto en mediación, Executive MBA, Máster Universitario en Abogacía, Máster Universitario en Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Máster Universitario en Dirección de Empresas, Máster Universitario en Dirección de Empresas Executive MBA, Máster Universitario en Dirección Internacional de Empresas MBA, Máster Universitario en Dirección Internacional de la Seguridad y Protección Civil, Máster Universitario en Educación Bilingüe, Máster Universitario en Educación Superior, Máster Universitario en Formación del Profesorado, Máster Universitario en Marketing y Comunicación, posgrado de experto en educación bilingüe y posgrado en práctica procesal y judicial. Me llevo gente maravillosa, de todos lados. Me llevo calidad humana, calor humano. Trabajar en la consulta de muchos especialistas durante 2 semanas, en su día a día en la consulta, y me pareció lo más interesante. Y aparte de un compañero y un amigo, me llevo un socio de trabajo, porque actualmente tenemos una clínica juntos, y bueno, espero que por muchos años. El cambio que di a otra universidad, gente nueva, y la verdad que para mí es una experiencia muy positiva y muy enriquecedora. Llegar a un país diferente, donde es una cultura diferente, son costumbres diferentes, pero creo que me ha ayudado muchísimo a crecer, a cambiar y a mejorar, y yo no podría estar en un lugar mejor. De hecho, me enamoré de Madrid, de la universidad, y no me pienso ir en mucho tiempo, o sea, estoy enamorada de este lugar. Me gustaría agradecer a los profesores por todo el apoyo que nos han brindado a lo largo del máster y cómo nos han influenciado a cada uno de nosotros para luego poder proyectarnos en un futuro y poder ser mejores profesionales. El apoyo que me han dado y todo lo que me han enseñado, la habilidad que han tenido para manejar al grupo. Me gustaría agradecer a todos los profesores en general del Departamento de Podología porque han sabido transmitirme cuando me han estado enseñando pues, su pasión por la podología. Y sobre todo a los profesores de cirugía, que es a lo que me quiero dedicar. A mí me gustaría agradecer a todos los profesores en general, pero sobre todo a aquellos que han estado conmigo en la policlínica todo este año. Darles las gracias en general al profesorado, porque se han portado muy bien con nosotros. El techo, el límite está donde nosotros nos lo pongamos y que si algo se desea y si algo se quiere, se lucha y se persigue, se consigue siempre, sin lugar a dudas. A mis compañeros darles las gracias por haber podido compartir este tiempo con ellos, que no solamente hay que estudiar ahora como ellos están haciendo, sino que siempre hay posibilidades de crecer y que la europea es un sitio para hacerlo. Muchísimas gracias, Rafa, por la confianza que me has brindado en todo este tiempo. De verdad, te lo agradezco. Esta amistad continúa de aquí en adelante, hasta cuando yo regrese a México. Tú sabes que tienes ahí tu casa y que yo también sé que tengo mi casa en Bilbao, así de este tamaño, porque en Bilbao todo es grande, ya me dijeron. Yo sé que estamos lejos ahorita, pero al final de cuentas les quiero dar las gracias por haberme dejado cumplir este sueño que tenía desde hace mucho tiempo y pues decirles que fue el mejor año de mi vida y gracias por todo. Sobre todo agradecer a mi familia y a mi pareja porque han sido muchas horas de ausencia y muchas horas de paseo repasando conceptos en voz alta. Que a toda esa gente muchas gracias por todo el apoyo. Especialmente a Mari Carmen, mi mujer, que ha estado apoyándome a pesar de problemas que hemos tenido todo este tiempo. Sobre todo yo quiero agradecer a mi madre, darle las gracias por no perder la fe en mí, por ayudarme siempre y por creer en mí cuando nadie creía en mí, sobre todo a ella. A ti, papá, porque has creído en mí, porque me has dado la oportunidad de estar aquí, porque esto ha sido un sueño y jamás lo voy a poder olvidar. Y gracias porque me vas a seguir apoyando, porque me ayudas a cumplir mis sueños y nunca me has dejado sola, a pesar de todo.
y a ti, mi hermano, Luis Ángel, sabes que siempre vamos a estar juntos. Gracias, de corazón. Por favor, estudiantes, es necesario que os sentéis, por favor. Entre otras cosas, por respeto a los compañeros que todavía no se les ha impuesto la beca. Ser solidarios. Muchas gracias por vuestra colaboración. Quedan dos bloques. Y mientras tanto, permanecer sentados, por favor. Pónganse en pie los estudiantes del bloque J1, posgrados de Escuela de Arquitectura y de la Escuela Politécnica, Máster Tricontinental Universitario en Proyectos Integrados de Arquitectura, Máster Universitario en Arquitectura, Máster Universitario en Dirección Patrimonial y Gestión Integrada, en Servicios, Instalaciones y Estructuras, Facility Management, Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental, Máster Universitario en Gestión de Edificación y Construcción, Máster Universitario en Gestión de Proyectos de Edificación, Máster Universitario en Instalaciones, Eficiencia, Calificación y Auditoría Energética, Máster Universitario en Patología, Peritación y Rehabilitación Sostenible del Patrimonio, Máster Universitario en Técnicas Avanzadas en Proyectos Arquitectónicos, Máster Universitario en Valoraciones, Tasaciones y Peritaje Judicial, posgrado de experto en gestión de la edificación y construcción, máster universitario en energías renovables, máster universitario en gestión de infraestructuras y sistemas ferroviarios, máster universitario en gestión de proyectos internacionales de ingeniería.
Último bloque. Pónganse en pie los estudiantes de los bloques I1, I2 e I3, posgrados de la Escuela Politécnica de las Facultades de Artes y Comunicación, de Ciencias Biomédicas y de Ciencias de la Salud. Máster en Seguridad Aérea y Mantenimiento de Aeronaves. Máster Universitario en Gestión Integral de Tecnologías de la Información. Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Máster Universitario en Nuevos Dispositivos Móviles. Máster Universitario en Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Máster en Creación y Gestión de Contenidos Audiovisuales Mediaset España. Máster en Creación y Gestión de Videojuegos PlayStation. Máster en Diseño y Creatividad Digital. Máster en Doblaje, Traducción y Subtitulación. Máster en Motion Graphics Prisa TV. Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. MBA en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. Curso de Experto en Citopatología. Curso de Experto en Ecografía. Máster Universitario en Endodoncia Avanzada. Máster Universitario en Implantología Oral Avanzada. Máster Universitario en Odontopediatría. Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada. Máster Universitario en Periodoncia Avanzada. Máster Universitario en Prótesis, Implantoprótesis y Estética Dental. Máster Universitario en Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad. Curso de Experto en Cuidados Neonatológicos y Pediátricos. Curso de Experto en Drenaje Linfático Manual. Curso de Experto en Enfermería de Cuidados Paliativos Avanzados. Curso de Experto en Enfermería de Urgencias Extrahospitalarias. Curso de Experto en Enfermería en el Paciente en Diálisis. Curso de Experto en Enfermería en las áreas de Quirófano y Reanimación. Curso de Experto en Enfermería en las áreas Neonatales y Pediátricas. Curso de Experto en Fisioterapia en Obstetricia y Uroginecología. Curso de Experto en Fisioterapia Manual Ortopédica. Curso de Experto en Helitransporte Sanitario. Curso de Experto en Optometría Geriátrica y Baja Visión. Curso de Experto en Optometría Pediátrica y Terapia Visual. Curso de Experto en Puntos Gatillo y Dolor Miofascial. Curso de Experto en Terapia Facial. Máster en Gestión y Planificación Directivos de la Salud. Máster Universitario en Córnea y Lentes de Contacto. Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería. Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica para el Paciente Adulto. Máster Universitario en Optometría Clínica. Máster Universitario en Osteopatía. Máster Universitario en Podología Clínica y Cirugía Podológica Avanzada. Máster Universitario en Técnicas Avanzadas en Fisioterapia para la Mujer. Máster Universitario en Terapia Manual Ortopédica en el Tratamiento del Dolor. Y Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería.
mesas, volvemos, por favor. ¿Dónde estamos? Tiene la palabra la rectora de la Universidad Europea de Madrid. Estamos a punto de terminar, pero no podemos marcharnos sin todos juntos cantar el himno universitario. No solamente los estudiantes, sino también los empleados, las familias, todos. Tenemos en el programa, en el reverso, la letra de nuestro himno, así que entonémoslo. Claustro, nos levantamos y nos cubrimos. Levanta la sesión. El acto ha terminado. Sandra, ha sido un auténtico placer haberlo compartido contigo hoy, este momento tan especial. Para mí ha sido un verdadero honor estar aquí esta noche con todos ustedes. Una última indicación, por favor, permanezcan en sus asientos hasta que las comitivas hayan salido. Gracias. Y enhorabuena a todos. ¡Enhorabuena!
aleluya, 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 aleluya. For the Lord God omnipotent reigneth. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Jesus is for heaven and heaven and Lord of Lords. Aleluya, aleluya. And His reigns forever, forever and ever. Jesus is and Lord of Lords. Lord of Lords, and His reign shall reign forever and ever, forever and ever, forever and ever. Alleluia, 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 alleluia. Gracias.